Ya, entonces vamos a ver PHP, un ejemplo básico. Dijimos que era un lenguaje de programación para hacer web dinámica y utilizamos Dreamweaver. Entonces, en Dreamweaver, antes de eso me fui a WAMP, que es el servidor web que voy a utilizar. Www Directory y creé una carpeta llamada Vespertino y dentro prueba PHP, ¿sí? Y ahí voy a guardar mi index. Entonces, desde Dreamweaver vamos a crear un PHP, ¿sí? Entonces, yo voy a guardar con control S y me voy a la carpeta que hice que es Vespertino prueba PHP y lo guardo como index. Ese nombre va a dar lo mismo ya, pero recuerden colocar .php. Entonces vimos en la PPT, ¿sí? Que podemos, primero vimos, ¿dónde está? Aquí que PHP necesito un tag especial, ¿sí? Necesito un tag especial y vimos el tema de los comentarios y las variables. Sí, entonces vamos a hacer un ejemplo de las variables, de las estructuras de decisión, de los ciclos y de switch case y de los mods, ¿sí? Entonces, recuerden aquí que este tema está un poco desordenado, vamos a ordenarlo un poquito aquí. Ahí está. Entonces, vamos a crear el tag PHP. Y evoluciona al medio. Sí, está menos raro, ¿sí? Entonces empecemos a ver, vamos a crear una variable. ¿Ya? Y como creo con el signo peso y sin tipo, no hay tipo acá. Entonces, yo, por ejemplo, voy a decir nombre igual, si es Matías, Matías Pro. Listo. Ahí está, ¿sí? Entonces, Mati Pro. ¿Y su edad, señor Matías? 23. 23. Entonces, ahí yo declaré variables y puedo comentar el tema. O sea, puedo decir declaración de variables, ¿sí? Y para mostrar ese tema con un eco también. Y puedo, recuerden, enviar código HTML. O sea, en un header quizá de nivel 1 voy a decir nombre y voy a concatenar. Fíjate cómo lo hago, mira. Doble comilla, punto, punto, nombre. ¿Sí? Así concatené. Y la edad la voy a utilizar solo así, edad. Y también se puede hacer eso uno en PHP. O puedo concatenar, o puedo mostrarla automáticamente. Entonces aquí atención, para ver si el tema funciona, yo me voy a un navegador, coloco localhost. Si el puerto es el 80 y aparece este tema en WAMP, vamos a Vespertino en mi caso, prueba PHP y ahí está. Nombre Matías Pro, edad 23. Entonces, si yo veo este tema, coloco aquí ver código fuente, fíjate que en ningún momento aparece el tag PHP. ¿Sí o no? En ningún momento. O sea, es como que yo hubiese escrito ese tema. Listo, probé las variables. Ahora, obviamente, a la edad, por ejemplo, yo puedo decir, oye, la variable edad ahora va a tomar el valor de la edad más 25, por ejemplo. O más 27. Entonces voy a mostrar de nuevo esa edad, abajito. Y vamos a ver qué es lo que ocurre. Edad 23, edad 50. ¿Sí? Y está junto. Entonces, ¿cómo puedo hacer para que ese tema se vea abajo? Con un VR. Entonces, recuerden, dentro de un PHP no se puede poner un tag, muchachos. Así. O enviar un error. ¿Sí? ¿Cómo envió hacia afuera? Con un echo. ¿Sí? Entonces, echo VR. Ahí, ¿sí? Y de nuevo, si quiero mirar el código, es como si yo hubiese escrito el tema. ¿Sí? No hay ningún rastro de PHP. Es increíble. Debe ser cosa del demonio, ¿cierto? Entonces, el profesor Loquillo.
variables listas, recuerden que las puedo inicializar de esa forma, ¿sí? ¿Qué más vimos nosotros? Vimos el tema de las estructuras de decisión, por ejemplo, un if, ese mismo if del ejemplo, digo, si la edad es mayor a 18, ¿no es cierto? Voy a imprimir mayor de edad y con un br. Si no, menor de edad. Ahí. Entonces, recuerden que PHP viene de... Se basa mucho en lo que es C. Entonces, todas las estructuras se parecen mucho. Recuerden que las variables comienzan con peso. Con peso. Todas las variables comienzan con peso. Y listo. Si da es mayor de 18, ocurre eso. Si no, ocurre todo. Veamos qué es lo que pasa. Mayor de edad. ¿Sí? Y de nuevo... PHP lo hizo otra vez, ¿sí? Aparece como que yo hubiese escrito mayor de edad. Listo. ¿Qué más vimos en el ejemplo? El ciclo for. Que recuerden que el ciclo for tiene tres partes. El primero es la declaración del índice, por ejemplo. Recuerden que peso i igual a 0. Voy a hacer un ciclo que dé 10 vueltas, ¿sí? O 5 vueltas, 6 vueltas de hecho. I menor a 6. Y con un incremento de 1, o sea, i más más. Entonces, voy a imprimir aquí arriba, con un H1, voy a poner ramos de programación, Entonces, voy a hacer lo siguiente, mira. Mi idea es escribir programación 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces voy a comenzar de 1 y voy a llegar hasta el 6. Entonces con el echo voy mostrando lo siguiente. Digo programación y tengo que mostrar el 1, o sea, peso i en este caso. Y lo concateno con un br. Ramo de programación. Va a dar 6 vueltas y lo va a imprimir, ¿sí? Entonces, de nuevo voy acá. Mira, y acá hay un tag mal cerrado. Fíjate, algo ocurrió acá. Algo ocurrió. Vamos a tener que ver, pero por lo menos ese tema se generó. Aquí, mira, cerré mal ese tag. Cerré mal ese tag. Ahí sí. Ahora sí. Vamos de programación. Programación 1, 2, 3, 4, 5, 6. De nuevo el código fuente, de nuevo lo hizo, mira. Como que si yo hubiese escrito el tema, ¿sí? Ciclo for. El ciclo while, recuerden que es lo mismo, pero lo vamos a hacer con un contador. Por ejemplo, contador igual a 0, mientras el contador sea menor a 10, o sea, va a dar 10 vueltas. Y voy a imprimir, antes de eso voy a hacer un H1, y lo sigo mientras, en PHP. Recuerden que estamos haciendo una introducción a PHP, obviamente esta página sirve para nada, ¿sí? Lo mismo que cuando comenzamos con los div. Es para ver el tema de los siglos, qué es lo que ocurre. Vuelta, número contador, ¿sí? Y recuerden que puede ser así o puedo concatenar con punto contador, ¿sí? Vuelta, número, en este caso 0, 1, 2. Ahora, para que ese ciclo no sea infinito, tengo que aumentar el contador en 1, ¿sí? Y puede comenzar en 1 hasta 10. O sea, va a dar 10 vueltas el tema. Ahí está. Y la imprimí hacia el lado. ¿Cómo lo puedo hacer para que se vea hacia abajo? Con un br. Entonces aquí tengo que concatenar entonces el tag br.
O podría haber escrito acá abajo también un eco VR, ¿sí? Va a dar absolutamente lo mismo. Claro, en este caso va a dar 2, así que vamos a borrar. Ahí. O sea, por cada vuelta va a imprimir un VR. Ahí sí. Dio de vuelta el ciclo. Y de nuevo. Código HTML, ¿sí? ¿Y por qué? Por lo que dijimos acá. Por este diagrama que el profesor copió de Google Imágenes. Pero está bastante bueno. No, no, de Google Imágenes. No sé si estará en Wikipedia. Lo que está en Wikipedia era eso, ¿sí? Pero esto no. Entonces, ¿qué es lo que puse acá? ¿O qué es lo que puso acá este señor? El navegador solicita una página web a WAMP. WAMP busca si está esa página en el servidor y la envía al intérprete. El intérprete interpreta, valga la redundancia, ese código PHP y lo devuelve hacia el servidor como código HTML, el cual lo devuelve hacia el navegador como código HTML. Por eso yo veo el tema aquí como HTML. No, no veo el PHP. ¿Sí? Entonces, la parte 1 del video la vamos a dejar hasta ahí. Y vamos a seguir con la parte 2, que son los ejercicios. De hecho, nos faltó, muchachos, creo que nos faltó el switch case. ¿Sí? Y el mod también. Y fíjate que acá lo que puse yo como ejemplo fueron input. A ver, hagamos eso también. Para que lo vamos viendo. Por ejemplo, acá, en vez de imprimir las vueltas, voy a imprimir un tag input. O sea, input. Y por eso me sirve harto el tema de HTML. Y un input type text. Y el valor de esa casilla, de ese input, va a ser el contador. O sea, 1, 2, 3, ¿sí? Entonces, por cada vuelta se van a generar un input. Listo. ¿Cómo no le puse nada al input? No, pues puse solamente números del contador. ¿Sí? Ustedes pueden poner aquí input. No, es que puse V5, pero no. Ahí sí. Ahí están los inputs. Y se generaron de forma dinámica, nadie lo escribió. Listo. El switch case. Recuerden que teníamos una variable día igual 3, por ejemplo. Y en vez de hacer el tema de los if else, o sea, de ser si día es igual a 1, echo lunes, por ejemplo, sino, y así empezar con todo, ¿no es cierto? En vez de hacer ese tema, se utiliza una estructura llamada switch case. Como decir, día igual a 2, echo martes. Ahora usted puede hacerlo como quiera, ¿sí? En vez de utilizar if else anidados, vamos a utilizar un switch case. O sea, yo digo un switch, en este caso sobre el día. Y ahí digo, o sea, en el caso de que el día sea 1, imprimo lunes, ¿sí? Y este break debe ir, muchachos, el break debe ir. Porque si no, hace el caso del 1, del 2 y sigue hacia abajo. ¿Sí? Ese break debe ir. Case 2. Echo martes. Y el break correspondiente, ¿sí? Y en el caso, aquí va a ir hasta el 7, ¿no es cierto? Hacia abajo. Para no estar todo el día aquí programando, el último tema, default, o sea, si no es ninguno de los días que están arriba, yo voy a imprimir ningún día, ¿sí? En el caso, en este caso, que no sea ni 1 ni 2. Si yo lo pongo hasta el 7, que no sea ninguno de esos. Entonces, por ejemplo, en el caso del 3, va a mostrar ningún día, ¿sí? F5, ahí está, ningún día. Pero si yo coloco el 1, lunes. Así de simple, el 2, martes, ¿ya? Switch case, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vimos en este video, muchachos? Y usted acá en clase en vivo. El tema de las variables en PHP. Que está aquí, las variables en PHP. El tema de los comentarios en PHP.
cómo colocar un PHP dentro de un HTML, que con el eco yo puedo arrojar tags HTML y información también, e información. El tema de la estructura de decisión, los ciclos, ya sea for o while, ¿sí? Y el switch case. ¿Sí? En el otro video vamos a ver, vamos a realizar este ejercicio, ¿sí? Este ejercicio, cómo hacer eso de forma dinámica. ¿Ya? Así que vamos a dejar hasta ahí el video de introducción a PHP.